Bueno, el día viernes 7 de octubre estaremos haciendo la primera celebración del centenario de la Torchita, allí en la localidad del Maipén. Y digo la primera porque la segunda festividad va a ser el 20 de noviembre, tienes que, ¿no? Ambas localidades tienen sus respectivas estaciones, así que bueno, en el gobierno provincial lo que se ha resuelto es que cada localidad tenga su propio festejo, bien. Así que en el caso particular de lo que es el Maipén, los artistas centrales serán el grupo Los Carabajal y el artista Joel Hernández. Bien, las actividades comenzarán a las 15 horas con distintos artistas locales de allí, de la localidad del Maipén. A las 7 de la tarde también, en paralelo, va a haber un acto de descubrimiento del busto al ingeniero Tomé, que fue que llevó adelante toda la obra del tendido férreo. Se va a descubrir una placa en homenaje a todos los hombres y mujeres que han trabajado, ¿no?, para el desarrollo, que forjaron y que siguen forjando el crecimiento, ¿no?, de todo lo que es la región, el sostenimiento del servicio. Y a las 20 horas en el escenario estará el acto central con el reconocimiento a cada uno de los trabajadores, a quienes han culminado los cursos dictados por la Universidad Nacional de la Patagonia. Palabras de las autoridades provinciales que van a estar allí presentes, irá el vicegobernador Ricardo Sáter, el ministro Cabaco y demás autoridades que ya están convocadas acompañando esto. Así que bueno, en conclusión, tenemos un marco festivo importante, con algunas sorpresas también, así que aprovechamos para que toda la gente que quiera disfrutar este tradicional grupo folclórico con mucha trayectoria a nivel nacional, como lo son Los Carabajal, que vayan, que se hagan presentes temprano. También hemos convocado a prestadores de servicios gastronómicos también para que puedan acompañar, ser parte y, bueno, realcen el evento. Así que, en definitiva, va a haber un lindo show. Cerramos con mi grupo Los Trinis, de acá, del Valle Inferior del Río Chubut, que, bueno, son muy conocidos, siempre cierran los carnavales de Olavo, muchas fiestas importantes de aquí del Valle, como el agricultor y demás, con un pasaje en lo que es bande, lo que es chamamé, cumbia santafesina. Así que tienen un repertorio muy lindo para quien quiera divertirse, bailar un ratito, pasarla bien en familia. Está todo armado estratégicamente con las agencias de seguridad vial, con policía, con bomberos, con salud, que agradecemos a todos ellos la buena predisposición para que la gente pueda disfrutar de una fiesta cordial, en armonía, en paz, y que realmente podamos celebrar el centenario de este patrimonio histórico tan importante que tenemos los turupenses. Si bien es que él, hay ya una cartelera en espectáculos armadas, hay un, bueno, ya terminamos la contratación de un número, de un show musical nacional muy, muy importante, de mucha convocatoria para él. Seguramente lo va a estar anunciando el gobernador en los próximos días, pero que realmente es un grupo que tiene mucha convocatoria, va a movilizar el turismo regional allí, y que bueno, también artistas, ya como estaba, artistas locales, como es en el caso también del Maitén, me olvidaba del grupo del ballet Tamaruco, también hay un ballet de Esquel que va a estar participando, así que bueno, en definitiva hay un mix ahí con algunos artistas locales, nacionales, y aquí en el Valle también, en definitiva, también inauguración de un mural, que hay una artista plástica allí de Esquel que está trabajando en un mural muy lindo, muy hermoso, que visitamos hace unos días atrás. Así que bueno, en definitiva también, y algunas sorpresas obviamente, pero lo que se está generando para Esquel también es muy bueno. Sabemos que la gente va a estar a gusto, y que obviamente lo que va a propiciar, por sobre todo buscamos, es que ese fin de semana largo de 3 días, ya que el día 21 de noviembre es feriado nacional, también sea de mucha convocatoria para Esquel, que todos los prestadores puedan trabajar bien, que bueno, los servicios de alojamiento estén completos en un 100%, creo que se va a lograr. Así que bueno, en definitiva, trabajamos para que realmente terminemos un centenario como se merece realmente la Torchita, y como se merece tanto el Maipén como Esquel, que son, digamos, las ciudades que en su momento fueron elegidas como cabeceras, ¿no?, para las estaciones, y que hoy por hoy realmente son las que acompañan el crecimiento del tren tan querido por todos nosotros. Sí, tal cual, Mayra, como vos lo describís, la verdad que el día sábado, acompañados por el gobernador Mariano Arcioni, recibimos lo que es la licencia Marca País, que la otorga el Ministerio Nacional de Turismo a través de la Secretaría Nacional de Promoción Turística. La verdad, para nosotros es un orgullo el haber recibido esta distinción, porque bueno, básicamente
hay que llevar adelante una serie de trámites administrativos muy importantes y poder calificar para esto, ¿no? No es que se reparte porque sí, sino básicamente hay que reunir una serie de condiciones muy importantes para poder ser receptores de este tipo de distinción. Así que para nosotros, sobre todo para la Tochita, ¿no? Como una unidad de servicios turísticos, es algo muy importante que la sigue potenciando, que bueno, nos da la posibilidad con este sello de seguir creciendo la comercialización, que tiene que ver a nivel nacional, internacional, es una marca de prestigio, así que en definitiva creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos, todos los tubutenses, los esquelenses, los maitenenses, que son los que también, como digo, acompañan el crecimiento del Trencito. Así que bueno, en definitiva ha sido un año fabuloso, ojalá que lo veamos cerrar con estas dos fiestas y realmente sea el broche de oro para todos los objetivos que alcanzó el gobierno provincial en estos últimos años.